está? A mí lo que me da risa es que es sugar. Mi grama es de que la sintió. Mi grama. Ey, vos que todo te andas agarrando, bicha. Tú no puedes nadar, pues. La hizo sacada de ahí. Te doblaste el pie. Vaya, hoy quédate más peinada. Yo le veo cómo me baño mejor. ¡Hey, Armando! ¡Métete a ver ese globo ahí! ¡O limpió! ¡Piedra! ¡No hay lodo! ¡No hay lodo! ¡Tierra nomás! ¡Ah, que los chivos! ¡Ah, si no hay ni lodo! ¡No! ¡Solo piedrita! ¡Ahí está chivo! Sí, siento yo que ver en esa zona. Ajá, en lo que remansa. Ay, ay, ay. Ah, sí, aquí me fue toda. Pero aquí sí no hay nada. ¡Fey! ¡Fey! ¿Quién hizo este trabajo aquel día? Venga a ver cómo se le dejó. Venga a ver cómo le dejó esto. Hola. Mire cómo lo dejó, joven. Huela, o sea que subió todo esto, el agua, mire. Sí, lavó todo eso, o sea que se subió y se rebalsó todavía por allá, ve. ¿De dónde es que habían dejado relleno? Aquí habían dejado, para meter el carrito, decía la Alejandra. Ey, pero este barro no lo había visto yo, es barro verde. Es barro, hija, es barro. Pero es barro verde. ¿Y este dónde ha salido este barro? No, este es cemento. Es barro. Hija, es barro que no estás viendo vos. Pregúntale a Armando, Armando. ¿Vos que sos experto en barro? ¿Ah, que este barro? Hay un color de sorpresa. Vaya, ves. Este el que está aquí abajo, el que está chivo. Este barro fino. Para hacer ollas, miren. Pero mire, aquí por ejemplo. La hueva que está con... Se hirió. Mire, esto está, es barro, pero es barro duro. O la piedra está llena de barro. No, el barro es, la piedra no. La piedra está llena de barro, creo yo. Sí, porque... Pero sí está bonito este barro. Está bueno este barro. ¿Usted está dando a entender que la piedra despide el barro? No, que la piedra está embarrado de barro. Sí, porque la piedra fuera. Pero está chido este barro. Este barro no había visto yo aquí. Fue como un barro verde, gris, no sé qué color es. Yo no sabía que había. El rojo, blanco. Ajá, y blanco había visto yo. Ajá, huele a hierro, a metal. Pero el trabajo de la Alejandra. Ajá. Como que es un helado, como que creció de galán entonces esto. Como que es de chicle, va. Ajá, ¿no? Ajá, vaya, ve. Ah, no. Ahorita se me encontró con los camarones. Ah, bueno, sí, tal vez pueda ser más. Todo lo que abarca la poza. Todo lo que abarca la creciente cuando crece. De hacer la poza más grande, no solo hasta aquí, sino que hacerla hasta aquí, ahí está el lulo, que pase, palo, todo no sirve. Siempre esta poza siempre va. No, pero que va a ir empedrada, hija. Ah, sí, aquí sí, porque si lo hace aquí como allá. No, es que va a ser una piscina. Imagínate si no hubiera quitado el agua del terreno de ella por temporada. Ah, ya estaba más chido, va. ¡Rompido, juela! Debe servir con un exfoliante esto. Ajá. Para los
vamos a decir, pero es que este joven en eso piensa, no, güey. ¿Sabías que este es bueno para moldar los dedos? Grave, camarada, ¿qué te recuerda, mira? Ah, mira que te recuerda. Mira, ¿qué te recuerda? Cuando saca así las manos de que este marca. Y aquí hay un montón de barro más, miren, porque quieren hacer una. ¿De dónde es? Aquí es bastante limpio, es que yo tengo ya sucia la mano. Ya tengo sucia la mano, pero es que sucia. Pero es que hay alguno que está bien lisito, bien limpio. Yo no puedo ganarle por la mano. Sí se puede. Ajá. No, este está más aguado. Pero se hace negro después. No, oiga, lo que pasa es que si lo agarras con tierra, entonces se ensucia. Si la agarraste con tierra, la agarraste con tierra. ¿Esto está limpio? Vaya. Ajá. Vaya, este no tiene, ve. Está limpio, limpio, limpiecito. Huele, huele como a lodo. No, huele a hierro. Pero de este ya había visto usted. Ya había visto de este usted de aquí. Ah, no, este no es blanco. Mira el color de este, ve. Más diferente. Ahí, ahí. Pero no hacen cosas de esto, va. Ah, no, quizás no es muy común, me imagino. Este barro. Vaya, pues sí, eso se puede hacer hoy a escurrir. Es que es barro, ya, ¿cómo no va a poder? Pues. Pero no de cualquier barro se puede hacer. Ahí usted está con. ¿Está segura usted de eso? Segura. ¿Segura de eso? De cualquiera no. ¿De cuál no? De cualquiera no. Mira, yo digo de que se pueden hacer, pero que no te funcionen. Mira, de que se pueden hacer, hija. Porque media vez lo hagas y la cosas, ya te quedó la olla. Que te dure y se te quiere más rápido es un, muy diferente. Ajá, se raja, se raja. Ajá. Sí. De ese color sale. De ese color. Verde. A veces sale así, a veces sale bien oscuro. Y eso estaba viendo ahorita yo. Y eso está, así te sale. Baila chiquito, Evo. Mira que no, gran voladote. Ahí no. O sea que ahí sí no sos tiernita. Cuando uno le toca que hace una lana, pues el segundo se pega. Cuando viene duro, va. Ay, uno hasta así le hace porque no mucha. Siente que destroza cuando. De verdad, cuando está duro. Mira la garza, hasta color está cambiando con el barro, güey. Para la garza está bueno, güey. Oye, mira. ¡Pintura! ¡Qué pintura se ve! Está bueno para la tibia. ¿Cuál es la garza? Está bueno. ¿Para qué? ¿Para la pinilla? No, para sacar una serie. Ah, sí, sí. Sí. Fíjese que dicen que el barro es bueno para los pequeños. ¿No se acuerda cuando una vez fuimos a Guatemala? Sí, es que es bueno. ¿Que nos dijeron? Se usa como una mascarilla. Ajá, ¿no se acuerda? Hay una mascarilla que tiene este color. Pero no creo que la ponemos. Ajá, es que está bien lisito, bien bonito. Vaya, suave. Sí, es que es bien rico. Ya me imagino. Suave, es verdad. Lo que quisiéramos encontrar aquí es oro, no encontramos nada. ¿Oro? Oro. ¿Qué tal? Oro. Oro amarillo, oro negro. Ah, hay que ser. De seguro en la joyería, ahí para encontrar. Ah, o en la cueva. Vaya, pero nada, como que el día. Un comal, hace tu hija. Mira, nada, como que el día el oso que nos echamos con la cueva. ¿Cuál? Usted dice, cuando jugamos aquí, el de Rey Pide. Ah. Dice usted, ¿quién me traiga una cadena de oro? De oro, y nosotros dos con la hueva pura, bruta. Allá. Ajá. ¿Cómo te caíste? Ajá. Esta sí es delgada. ¿Por qué ella decía esta sí es de oro? No, pura fantasía. Dice de qué es. Pero acá me había pensado que era de oro porque no lo conoce. Pues sí. Ah, la verdad que sí. Vaya, mire la olla, ve. Vaya, vamos a buscar allá. Vaya, mire la olla, ve. Por eso seguro. Pero chiva, vaya. Salen, va. Es de olla, dígame, le gusta el piso la olla esa. Para hacer una olla o algo, un comal no crea que solo así, hay que darle el tiempo al barro porque hay que amasar.
amasarlo, hay que amasarlo. Sí, sí. Que quede bien, imagínate. No, es que no, no, no cualquiera hace cualquier cosa. No, como esto, ponerlo a crecer y ya estuvo. Este está bueno, podría ponerlo ahí a la vitrina. Fíjense que, no, fíjense que imagínense que un día viniéramos de campo y no tuviéramos dónde comer. Este es bueno para el pelo, lo deja bien, tobecito, dice. A ver si tu turno me llena. Ahí hablaste en el tratamiento de la bicha. Sí, que se chida. Tú agarras. Es antigüedad. Ya, ya, la pues. Algo, algo raro. Esto hacía yo. Este hacía un montón de caperitas, las ponía a secar uno o dos días y las ocupaba para ir a tirar con los días. Ah, sí. Era seguro. De barro. Sí. Funciona. Funciona buenísimo. Este barro. Este barro no puede secar. Esta ahí, chaval. Y este también de gato lo puede llevar ahí. Ay, no. Entonces, muchachos, le damos. De manera, ¿no? Cafecito. Vamos, pues, vamos. ¿Crees que duele? Ah, marica. Ahí barro, Bessy. Ahí abajo. Ajá. Don Johnny, ¿crees que duele esto? No tiene tierra. No, no le pegué bien. No duele. Ah, ya sé dónde quería. Nada pego usted. Ay, que no me quería bañar, pero quitémosle toda la espalda. Quitémosle toda la espalda. En el pecho. Chiquito. En el pecho de mi porque no tengo pulso. Para una mascarilla está buena. ¿Qué pasa? En el pecho. No tengo pulso. Esta tiene piedra, también le podemos tirar esta. Pero me llega la rampita que había hecho la Alejandra aquí. Ah, bien motivada.